nosotros aquí nos sentimos muy orgullosos porque ha generado muchísimo empleo, ha generado muchísima derrama económica en el estado y bueno, que representa ingresos para, no solamente para los miles de empleados que tiene, son miles de familias en la ciudad, en Ciudad Juárez también y en todo el estado. Entonces es una inversión que se va a recuperar, esa inversión que se dio ayer se va a recuperar en el paso de los dos primeros años por lo mismo. Además son empleos los que está generando Honeywell, que son empleos de valor, de alto valor. Nosotros en Chihuahua ya no queremos inversiones porque tenemos mano de obra barata. Recibimos inversiones porque ofrecemos mano de obra calificada, porque somos un estado que ofrece las condiciones perfectas para que empresas de ese tamaño, de ese calado, vengan a invertir aquí, que son inversiones de muy alto valor. ¿Quién determinó el nivel de condonación? ¿Fue una negociación o cómo se logra? No, se trata, nosotros lo hacemos a través de un tabulador, justamente tomando en cuenta esos criterios que no se mueven, son criterios que son basados en el número de empleos, el nivel de esos empleos, la inversión total, y los empleos también, por supuesto, son los empleos indirectos. ¿Qué va a pasar durante la construcción? ¿Cuál es la derrama económica que se va a dar durante la construcción? Y bueno, pues se toman en cuenta muchísimas cosas. Los impuestos empleos que se van a pagar durante la instalación de esta planta de Honeywell. ¿Cuántos empleos va a generar, secretaria? Son arriba de 1,000 empleos los que se van a generar. Y bueno, a través de los años también este tabulador nos dice el primer año cuántos empleos, durante el segundo año, el tercer año, y se hace un cálculo del retorno de la inversión. Por eso, repito, este gobierno, y la gobernadora lo ha dicho, no actúa con ocurrencias, todo está documentado, son criterios que tenemos muy sólidos y que no los desestimamos.